El diplomado Transiciones Energéticas en América Latina y el Caribe ofrece a los participantes la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades en temas relacionados con la sostenibilidad y la transición energética en la región. En un mundo en constante cambio, donde la energía juega un papel fundamental en el desarrollo de los países y en la lucha contra el cambio climático, es crucial estar al tanto de las últimas tendencias y prácticas en este campo. El hecho de contar con participantes de 12 países y con diversas formaciones nos permite enriquecernos mutuamente, aprender de experiencias exitosas en otros lugares y potenciar nuestras propias habilidades y conocimientos. En resumen, este diplomado es importante porque nos brinda la oportunidad de conectar con expertos y profesionales destacados y ser agentes de cambio en nuestras realidades. Las dos palabras que definen la experiencia en el diplomado es innovación y desarrollo, ya que esto potencializa una serie de fortalecimientos a nivel comunitario, a nivel país y en toda América Latina. Aprendizaje y amistad. Yo creo que en este tiempo hemos aprendido todos de todos cómo las distintas problemáticas en los distintos países en tema ambiental y en tema de transición energética, cada quien tiene su realidad, entonces hemos aprendido cosas nuevas y también con esta visita, por ejemplo, aquí a Puebla, pues aprendimos cosas de movilidad, de sustentabilidad, tema de el CAC, autos eléctricos y la amistad, pues todos hemos, a través del trabajo en equipo y hemos desarrollado una bonita amistad en este proceso de aprendizaje. Una es el compromiso por una responsabilidad compartida que tenemos toda la región latinoamericana y el Caribe de continuar con esta transición energética y trabajar en conjunto. Y también la participación ciudadana es clave para esta transición y es importante que sigamos con ese mensaje de incentivar a todos los países y a la ciudadanía a ser partícipe de esta transición. Experiencias, ¿no? Por todo lo que hemos podido observar, ver, ¿no? Todos estos proyectos, ¿no? Que ya se están dando a cabo en nuestra región para poder apoyar y acelerar la transición energética, ¿no? Y por supuesto también las experiencias que hemos vivido con nuestros compañeros, ¿no? Compartir con personas contemporáneas a nosotros de 12 países de la región ha sido fabuloso. Y en segundo lugar, transformación, ¿no? Porque la idea también de esto es que también veamos las experiencias, obtengamos conocimientos para que eso tenga una finalidad, ¿no? La finalidad es que nos convertamos en agentes de cambio en nuestros países, ¿no? Que con lo que hemos vivido podamos también acelerar y empujar la transición energética en nuestras realidades. Es humanismo porque buscan la conexión y el encuentro entre personas más allá de los dirigentes y las instituciones que representan, y profesionalismo porque buscan hacer no solamente las cosas sino la buscan hacer bien para que nos llevemos todos algo a nuestros países de origen. Primero, integrador desde un punto de vista de la región, América Latina, identificar cada uno de los líderes que estamos en el diplomado, cómo traemos a la mesa las diferentes necesidades de nuestros países y podemos crear una visión de región. Y la segunda palabra que también puede definir para mí este diplomado es pues un tema de ver a la transición energética desde un punto de vista holístico. Y para mí eso es importantísimo, porque no solamente lo tenemos que ver con ojos de un problema ambiental, sino también económico, social y sin dejar de lado lo político y lo cultural. Liderazgo. ¿Por qué? Porque debemos enfrentar, ¿cierto?, el cambio cultural que hoy día estamos teniendo a nivel latinoamericano. Y por otro lado, la otra palabra clave es la acción. Debemos ser agentes de cambio en nuestros territorios, ser partícipes, ¿cierto?, de los grandes cambios que nuestros países están desarrollando, ser actores relevantes en políticas públicas. Como bien lo hemos dicho, la transición energética es hoy día y debemos ser nosotros los que con liderazgo y que con acción podemos desarrollarla de la mejor manera posible. Son específicamente justicia y diálogo, que debe de ser una constante y permanente acción que deben de tener los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, hacia los pueblos originarios y hacia las zonas urbanas de los países y de la región latinoamericana para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles y las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático de toda la región. Yo creo que las dos palabras que resumen en este diplomado son la cooperación y el compromiso. Porque si bien cuando estamos acá tenemos un compromiso ya con nuestras regiones, pero estas cooperaciones requieren de acciones, no solamente de venir y hacer estos proyectos, sino de hacer algo más por América Latina.
Intercambio porque, bueno, es un momento donde tenemos intercambio de conocimientos, de experiencias, intercambio también de las diferentes costumbres de los países a los que pertenecemos. Creo que sería también multisectorial porque todos nosotros pertenecemos a sectores distintos, niveles diferentes, digamos, de estos sectores, y realmente nos damos cuenta que solamente juntos podemos tener la voluntad de cambiar la situación y hacer una buena transición energética en nuestros países. Con penetración de tantos países latinoamericanos en un mismo espacio y en un mismo tiempo, nos ha sido muy, muy provechoso para intercambiar ideas y conocernos y alimentarnos de nuestras experiencias. Y la otra palabra que me parecería muy relevante sería la concientización, porque pues repasamos todo lo que tiene que ver con la protección del ambiente, el cambio climático y medidas novedosas que están haciendo en cada país para avanzar en ese sentido. Generadora de conciencia e innovación. Conciencia porque con el contenido que nos dan nos hace entender de la necesidad y la urgencia de cambiar la forma como estamos explotando los recursos para satisfacer nuestras necesidades en materia energética. Pero también el contenido y la forma de cómo hacerlo, de cómo cambiar esas formas de satisfacer nuestras necesidades, es innovadora por el contenido y por la amplitud de las opciones que nos están mostrando para cambiar las formas, cómo estamos extrayendo, cómo estamos usando y cómo debemos implementar las diferentes, a partir de las diferentes opciones de generación de energía para conscientes, que sean conscientes con las necesidades de preservar nuestro planeta.